Este es el casino oficial. En ese altillo estábamos nosotros. Y ahí arriba estaba Capuchita, el central. Y de aquel lado estaba Pecera. Se entraba por acá. Pero antes dicen que no estaban vidriadas eso. Y ahí en el sótano estaba todo cegado, las ventanitas chiquitas, ¿ves? Es un centro clandestino paradigmático. Paradigmático no solo por la forma en que funcionó, sino además por los ribetes que tuvo ese centro clandestino en su funcionamiento. Dentro de la Escuela de Mecánica de Armadas estaba el grupo de tareas. El grupo de tareas que tenía un funcionamiento muy importante en los operativos ilegales, el secuestro de las personas, la aplicación de tormentos para obtener información y después eran los que disponían finalmente de las víctimas. Una vez teniendo la información, planificaban el secuestro de una determinada cantidad de personas, iban al lugar, procedían al secuestro, el traslado al centro clandestino y se decidía si la persona vivía o no. Y si vivía, en qué condiciones iba a vivir. Si lo liberaron en ese momento o lo iban a transformar en una mano de obra esclava. Acá estaba la huevera, una sala muy grande, así se entraba. O sea, tenía una extensión hacia acá, más o menos. Sí, hasta acá sería. Y nos hacían bajar a todos los capuchas a escribir nuestra historia. Después de haber pasado meses en capucha y previo todo digamos, el periodo de tortura, ¿no? De ablande y de denigración física. La ESMA, en la gran mayoría de los imputados, aproximadamente 67 que están en este momento, son autores directos, es decir, la mayoría integrantes del grupo de tareas que funcionaba dentro de la ESMA. Ahora bien, también tenemos lo que se ha dado en llamar autores de escritorio. De autores de escritorio tenemos sobre todo de la cúpula, digamos, que todavía han sobrevivido, tenía como punta a Macera. Es decir, tenemos gente como Bañek, que estaba dentro de la estructura de la Armada en las altas esferas, y además tenemos, por ejemplo, gente que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde, por ejemplo, se llevaba a estas personas que nosotros decíamos que las reeducaban a trabajar, por ejemplo, en ese ministerio. Acá recalábamos lo que trabajamos, lo que estábamos realizando como mano de obra esclava de este lado. Después había un espacio donde era, le decían la imprenta, le decíamos la imprenta porque había un mimógrafo electrónico, una picadora de stencil, y acá empezaba el laboratorio. El laboratorio era quizá era grande, era muy grande el laboratorio. Llegó a estar el archivo del diario Noticias acá. Por el centro clandestino pasaron infinidad de víctimas. Nosotros en este juicio estamos teniendo y estamos ventilando los 850 casos aproximadamente de personas que han pasado por ese centro clandestino. Este juicio de alguna forma es un poco reúne las condiciones que nosotros esperamos desde hace mucho tiempo. En vez de partirlo en mil pedazos, esta es más unificada, es una causa más unificada y entran muchos más integrantes, componentes que fueron tratados de salvaguardar a través de leyes de punto final y obediencia a vida mediante. Y bueno, afortunadamente ahora comienza a motorizarse. Cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acá había un ascensor antes, se eliminó el ascensor. Había una escalera que bajaba, directamente bajaba
acá por el interior, acá está el descanso y acá empieza a bajar. O sea, antes a los prisioneros los bajaban interiormente, o sea, bajaban, venían de la escalera y bajaban así. Lo eliminaron así. Esto era la entrada a la escalera. Fíjate que los escalones están todos lastimados. Y eso es el golpe de la cadena. Los grilletes tenían candados y unidos por una cadena. Allá para allá, pecera, y acá estaba capucha. Y acá estaban habitaciones que yo no las vi, pero no las vi en actividad como lugar de reclusión de las embarazadas. Uno de las calificaciones legales de los hechos que se le imputan a la mayoría de los acusados es la sustracción de menores. Es decir, hay un sinnúmero de casos que se les imputa la sustracción de menores. Entre ellos, uno de los principales imputados respecto de esto no son solamente los operativos, digamos, el personal operativo, sino que además los médicos que actuaban dentro de la ESMA y que participaban, por ejemplo, de los partos que se llevaban adelante en lo que se denominó la sala de partos, y que obviamente fueron menores que nacieron en cautiverio y que posteriormente fueron sustraídos. En noviembre sería, del 79, una señora con una criatura, amamantando una criatura. Habrán estado una semana, 10 días, después no estuvieron más. No sé qué habrá sido, si era un procedimiento, no sé cómo fue. Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República. Y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, la ofensiva se torna más integral, más eficaz. Y la Fuerza Aérea y la Armada, que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica, acentúan su participación militar y contribuyen con heroísmo a la derrota del enemigo. Acá está Pecera, que fue el experimento de Macera, utilizar la materia gris de los prisioneros. Acá se hacían resúmenes de noticias, se hacían traducciones, se hacía de todo. Y Pecera le decían, porque había un montón de habitaciones, pequeñas habitaciones, que llegaba hasta acá la pared y luego eran de acrílico. Entonces parecían los compañeros en Pecera, ¿no? Y después me acomodaron acá. Tabique de 1 metro de alto, 2 metros de largo. Sostenido por una T para que no se caiga. Colchoneta. Tabique con T, colchoneta. Acá había 3 compañeros. Y después toda una cantidad de compañeros, compañeras. Después, cuando volvimos de la isla, me acomodaron acá. La inspección judicial que se hizo en la Isla del Silencio, denominada El Silencio, es muy importante para este juicio. ¿Por qué razón? Ya varios testigos han pasado por la audiencia de debate mencionando y describiendo el lugar donde fueron trasladados un grupo de cautivos cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79 vino a la Argentina a hacer una revisión por las denuncias que se hacían en el exterior de graves violaciones a los derechos humanos. Las imágenes de lo que es la isla muestran gráficamente de que eso está tal cual como se dejó al momento que eso funcionaba. El
valor probatorio que tiene esto es que justamente las descripciones que dieron estos testigos en la audiencia de debate se corroboraron perfectamente cuando se hizo esa inspección. Es decir, nosotros nos hemos enfrentado a un lugar que ya imaginábamos por el relato de los testigos. Y ahí pasamos un mes bravo, digamos, ¿no? Y bueno, ahí estaban los compañeros. Entonces, estaban los compañeros, estoy yo. Y hay que... Y yo creo que en todos los relatos prácticamente siempre estuvo presente la isla, porque formaba parte justamente de un escamoteo que le hacía la dictadura cívico-militar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el esconderle a los seres humanos. Y eso era un escondite a nosotros, los seres humanos, de que no estábamos en ninguna parte. Y estábamos en una isla. Nosotros desde la Fiscalía, como ya lo hemos adelantado, no solo vamos a pedir una inspección ocular para que los miembros del Tribunal Oral Federal número 5 puedan tener esta misma perspectiva que hemos tenido nosotros cuando hemos presenciado este allanamiento, sino que además, y esto ya también como corolario de todo esto, vamos a pedir la preservación de ese predio. Y para nosotros va a ser un punto muy importante. ¿Por qué? Porque le va a dar credibilidad a los dichos de las víctimas que estuvieron, no solo en la ESMA, sino que además en ese periodo de tiempo fueron trasladados a esta isla, ¿no es cierto? Entonces, cobra fundamental importancia como prueba de cargo en todo el andamiaje probatorio que pretendemos llevar adelante en este juicio. Contamos con que muchos de las víctimas o familiares de las víctimas fueron a consultar a autoridades eclesiásticas respecto del destino de sus familiares. Y esto es un punto muy importante porque normalmente convergían en una sola persona, que era el Monseñor Grasselli, que estaba en la iglesia Stella Maris, que pertenece a la Armada. Entonces, nosotros tenemos ahí un primer vínculo. Las jerarquías, no la Iglesia Católica en su conjunto, sino la jerarquía más representativa de alguna forma, y siempre estuvieron cercanos al poder. Y en este momento, en ese momento había un poder militar. El segundo vínculo todavía está, digamos, para trabajar, que es el tema de si efectivamente esa isla, el silencio, pertenecía al Episcopado Argentino o a alguno de los miembros de la Iglesia Católica para esa época. Pero esto todavía es algo que tiene que trabajar el juez Torres, justamente que lo va a trabajar a partir de este descubrimiento en este allanamiento que se hizo hace pocos días. Había tipos que estaban muy convencidos de que lo que hacían era lo correcto y asesoraban a los militares. Los asesoraban en su angustia, por ejemplo, o en su aliviar su carga. Entonces, incluso yo tengo entendido que hasta le dieron la alternativa a los militares para evitar disparar sobre la cabeza de una persona inerme, arrojarla al mar para que la mate el mar. Esa idea yo tengo entendido que se la dieron algunas jerarquías eclesiásticas. Todos los miércoles se hacía un vuelo, se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur.
Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, quise estar informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Unificada, nosotros trabajamos con varios grupos de pruebas, si se puede llamar de esta manera. Nosotros trabajamos con lo que es la prueba testimonial y por eso ese valor que tiene la víctima o el sobreviviente o el familiar de las víctimas cuando viene a declarar al juicio. Me liberaron el 3 de diciembre de 1983, pero me tuvieron bajo control hasta fines de julio del 84. Yo en ese interín pude juntar las fotos que tenía, armarlas, elaborar toda una identificación precisa, más o menos precisa, de cada uno de esos rostros que había. Además, no recargamos todo el peso probatorio en los sobrevivientes, sino además contamos con otros elementos de prueba que se van incorporando a lo largo del juicio. En este caso, un trabajo fundamental del Ministerio de Defensa en relación a la desclasificación de los archivos que están guardados en el Ministerio, que tiene que ver tanto con documentos de legajos de concepto de servicio de los imputados, como también algún legajo de actos de servicio o legajos de operativos o de otro tipo. Después lo armamos, me acuerdo, con un compañero que no está más, Jorge Herbert. Lo llevé a la CONADEP primero, con el acompañamiento de otro compañero, y después lo llevé al CELS. El CELS se pulió ese trabajo y bueno, después se llevó primero a la justicia, al juzgado 30, y después se dio a Estado Público, o sea, a la opinión pública en una conferencia de prensa ese mismo día. Y bueno, ahí comenzó todo. Estamos ante una mega causa y además una mega causa histórica, por todo lo que se juzga, por los hechos que se juzgan y por el caudal de cuestiones que se ventilan dentro de este juicio.